aquellas personas que han dejado para último la vacuna o que a propósito no han querido vacunarse, pensando que se pueden salvar sin problemas de salud, pero que han visto caer a sus familiares, a sus amigos, a gente que insistió, como aquel de California que hizo una manifestación contra la vacuna. Y ya se murió. Y que era un radical enemigo de la vacuna. O como esta maestra en Nueva York, que se quitó la mascarilla, contaminó a 25 niños y muchísimos familiares. Está demostrado que esto no es un juego, familia. Por eso quiero aportar mi granito de arena en el esfuerzo por vacunar a los no vacunados, que son importantes para toda esta crisis de la pandemia, se termine. Quiero conversar ahora con Dodi Dohoni, una mujer que está trabajando al servicio de la comunidad de Inwood y que me encontré por casualidad con ella en la 207, y junto con su amiga Stephanie me explicaron la obra que están desarrollando. Ellos están llevando un autobús para vacunar a los no vacunados. Saludos, Dodi, bienvenida a este programa y cuéntame qué están haciendo ustedes en Inwood. Okay, buenas tardes. Me llamo Dodi y estoy de Inwood de 27 años. Y por mí, me gusta mi comunidad y yo voy a luchar para nosotros, por mis vecinos. Desde septiembre fue la idea de Stephanie de pasar noticias, flyers, con información sobre COVID y información sobre las vacunas. Y nosotros pasamos las noticias, miles de noticias en papel a nuestros vecinos en este barrio y hablemos con muchísima gente, casi dos veces a la semana desde abril y después de junio. Una vez a la semana. Stephanie estaba muy, ¿cómo se dice? Del rato muy bajo de la gente en Inwood que no tenían la vacuna. Correcto. Y el rato que era muy alto de transmisión de la infección. ¿Cómo es la Y cosa en Inwood? ¿Cuál es el estado de vacunación que hay ahora pues mismo en Inwood? el estado ahora, en los pasados 7 días, Inwood tiene dos zip codes, códigos de zip. Y mi zip code es 134. Y ese zip code está por arriba del Dyckman Street hasta 218. Y el rato de vacunas en la semana pasada era solamente 58.66. Por Manhattan, como todo Manhattan, el rato era 75.68. Correcto. Estamos casi 20 puntos bajo de Manhattan. Eso Exacto. no es bueno, no es bueno. E Inwood también es, pues, 34 está bajo del zip code 140, que es bajo de Dyckman Street hasta no sé cuál, no sé dónde. El rato de la ciudad de New York total es 64.88. Correcto. Por eso Inwood está más o menos
6 puntos bajo de todo el resto de la ciudad. La cuestión, la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Toda la gente aquí saben de COVID. Casi toda la gente, creo, aquí saben alguien que se enferma muchísimo o no mucho de ese virus. Y en el zip code 140, el número es más alto también que 134. El número en los pasados 7 días es 61.67. Correcto. So, ¿cuál es el problema en Inwood? Yo creo, por lo más, que la ciudad ni el estado ha dado servicios mayores, grandes para Inwood. Todos los servicios cerca de aquí eran en Washington Heights. Y por eso, y por los 27 años que vivía aquí, me siento como la ciudad no nos importa. Okay. You know, they don't care about us. Y por eso nunca recibimos un ¿cómo se llama? Un hub de vacunas. Un lugar abierto, grande, bastante grande, y abierto 7 días a la semana para que nosotros podíamos recibir las vacunas cuando la gente aquí podían entrar en la noche, en la mañana, en la tarde. Correcto. Nunca, pero yo trabajé desde abril también de pedir el estado y pedir a la ciudad de localizar un hub aquí, y no podía. Nadie te hizo caso. Bueno. Nada se pasó y me frustraba muchísimo, me molestaba muchísimo. Pero durante esos meses de tratar de traer, llevar algo aquí, yo hablaba con la mujer que es la fundadora del Ministerio de Justicia Social en la iglesia de St. Jude's, en la avenida Décima y en la calle 204. Y ella estaba tratando también de abrir un hub de vacunas en, la, you know, en los edificios de la iglesia. Y el estado ni la ciudad iba a ayudarles. Y un día yo me encontré con un, ¿cómo se dice? Un network, una compañía de salud. Sí. A healthcare company, un centro médico de salud o algo así. Y ellos tienen muchos lugares en la ciudad y ellos estaban haciendo las vacunas en Washington Heights, pero en una iglesia que se llama Fort Washington Collegiate Church. Y ellos estaban haciendo vacunas 5 días a la semana, solamente con la ayuda de los empleados y de voluntarios. Y este compañía médico llevó a enfermeras y las vacunas y creo que un gerente de la compañía de esperar, to help people, para ayudar a la gente que entró en la iglesia o entró en su edificio para recibir las vacunas. Y ellos me dijeron que tal vez ellos podían ayudar a nuestra iglesia de San Judas, y yo se pone juntos. Y ellos, En unas semanas, ellos estaban de acuerdo con la iglesia de abrir para un día a la semana, solamente en domingo, de hacer vacunas. Y desde la mitad de julio se abrieron. Y ahora, cada semana, están abiertos en domingo o en San Judas, o ahora también en Our Lady Queen of Martyrs, la Nuestra Señora
Reina de los Mártires en Arden Street, bajo de Dyckman Street. Y están haciendo un servicio, you know, muy importante para la comunidad. Y no importa si una persona es cristiano, católica o judeo o nada. No es importante para ellas. Todo el mundo de Inwood pueden entrar. Pero ahora, con mi trabajo, la ciudad finalmente me dijo hace 2 semanas que iban a mandar el autobús de vacunas, pero es 2 autobuses. La primera es para hacer la vacuna y el segundo es para sentar después de una persona recibe la vacuna para que podamos, you know, averiguar que está bien toda la gente después de la vacuna. Y este autobús está ahora mismo en Inwood, en la calle 207, entre Sherman Avenue y Post Avenue. Y está en el lado al sur de 207. Y el tráfico es loco allá, pero hay mucha, mucha gente caminando, you know, en la calle, en los dos lados de la calle y en todo 207. Es una calle muy, 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 ¿cómo se dice? Busy. So, ellos están acá entre cada día esta semana, lunes hasta jueves, entre mediodía hasta las 8. 8 horas al día. Correcto. Y ellos van a regresar en 3 semanas para darle la segunda vacuna a toda la gente que recibió hoy, o, you know, en los 4 días de esta semana. Esta semana, la vacuna de Pfizer, solamente de Pfizer. Y ellos van a regresar después de 3 semanas para dar el segundo y también para dar la primera inyección a cualquier gente que quiere ir en 3 semanas. So, bien. Al menos. Vamos. Bueno, muchísimas gracias a Dohoni por estas informaciones. Ya ustedes saben, ella, como residente en IMU por más de 27 años, está preocupada. Y fíjense, la ciudad ni el estado habían enviado a nadie a vacunarse en esta zona residencial muy progresista, muy organizada de Nueva York, y que ha estado sufriendo quizás porque no tenía asistencia gubernamental. Esto demuestra que no es que la gente no quiere vacunarse, es que a veces no hay suficiente información, suficiente servicio, y mucha gente no tiene tiempo ni de oír noticias y se descuida. Estas cifras van a subir por el esfuerzo de Dodi y de Stephanie y de todo el equipo que está trabajando con ellas, con un autobús que viene todos los lunes hasta el jueves aquí a la 207 a vacunar a la gente que no se ha vacunado. Vamos a bajar esas estadísticas y vamos a curar y a proteger a toda la familia de Washington High, Inwood y Marble Hill de este fatal coronavirus que está cada vez más mortal, ahora convertido en Delta. Muchísimas gracias, Dodi, y te deseo suerte y felicitaciones por este gran esfuerzo personalizado y colectivo de ayudar a que nuestra comunidad no tenga coronavirus en Inwood y toda esa zona de Manhattan. Buenas tardes. Muchísimas gracias. Vengan todos y especialmente los niños que van a empezar las escuelas. Necesitan protección, ¿ok? Por favor. Si quieres recibir nuestro programa, solo tienes que suscribirte a nuestro canal en YouTube. Dale a la campanita y recibirás notificaciones de nuestra programación. Todos a disfrutar entre líderes.